my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I walked onto pastor's green. Estando en el instituto, él venía supuestamente a los recreos a ver sus amigas, que coincidía que estaba en el mismo instituto que yo. ¡Ay, esas mozas buenas! Y un día salimos al recreo y digo, ostras, digo, qué niño más guapo, ¿no? Y ya ahí me fijé, pero nada, no pasó nada. Y a raíz de eso lo agregué. Esto es importante, ella me agregó al Messenger. No fui yo, ella me buscó a mí. Yo ahí, todo chula, porque lo agregué sin haber hablado nunca con él. Y empezamos a hablar y la verdad que mira, hasta el día de hoy lo tengo a mi lado. Y lo primero que me dijo que, hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? No sé qué. Y yo le contesté aquí, comiéndome un puchero que no vea. Recuerdo que fue esa la frase. Y ya empezamos a hablar y... Y ya no, luego ya cogió, me llamó, estuvimos hablando y quedamos. Ahí me supo convencer. Y la verdad que me llamaba mucho la atención y un día quedamos y poco a poco pues ya surgió el amor. Estuve contenta porque me gustó cómo era. No pensaba que fuera así porque él tenía una pinta así un poco de chulito. Y es que me pongo nervioso, ¿eh? Espérate, corta ahí. Me dice, vamos a ir a comer un bocadillo, que un amigo mío ha abierto una bocatería nueva. Y le digo, vale, me da igual, yo los bocadillos me los como. La primera cita la verdad que fue un desastre. Y al día siguiente, malísima, pero yo... Nosotros tenemos una cosa que nosotros todos los días desde que estamos juntos nos teníamos que ver, aunque fueran 5 minutos. Y nada, al día siguiente resulta que la pobre estaba malísima de la barriga, de la muerte. Cuando me senté en el coche y me dieron 2 dolores de barriga, me dice, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué me pasa? ¡Adiós, esa buenísima! Y yo, claro, yo soy más apretada que, vamos, increíble. Y yo a lo mejor estaba ahí con ella en el coche dándome besitos y empezaba a sonarle la barriga y decía, llámame para mi casa. Digo, pero estás mala, llámame para mi casa, que hoy no puedo estar, no sé qué. Digo, llévame a mi casa, que estoy malísima. Pero al día siguiente volvimos a quedar. Y así todos los días, pero yo aunque esté muriéndome, yo tenía que verlo. Por la noche la llevé con los ojos cerrados. Y bueno, la verdad es que se le ocurrió. Fue muy... Yo soy muy... Ya no es romántico, porque eso ya no existe. Y yo diciendo, este a saber lo que me ha comprado, digo que esto es muy raro, digo porque de noche es sospechoso. Y le escribí en una pared por la mañana. Abro los ojos y estaba en la pared. Encendí la luz del coche y... Enfocando las luces del coche, quiere salir conmigo y en la mano tenía una alianza. Y me dijo que sí. No sé si me lo dijo por el compromiso o por qué, pero me dijo que sí. Y obviamente, pues le dije que sí. Si no, se le había currado mucho, la verdad. Y bueno, a raíz de ahí pues ya van casi 10 años. O sea que funcionó. ¿Cosas buenas que tiene? Pues cosas buenas. Que me cuida mucho, a veces demasiado porque un poco pesado. Que es muy trabajador. Es constante con su objetivo. Que siempre está atenta a mí. Muy responsable. Él también opina lo mismo. La verdad que tenemos mucha complicidad los dos, tenemos mismos gustos. Si no, ella se vuelca los gustos míos, yo me vuelco los de ella. Yo menos, la verdad, porque la serie esa que ve, Sálvame y eso, como que no... Eso yo no lo trago. Es muy bueno, me cuida. Mil cosas, es que yo... Tengo sobre él, opino, muchísimas cosas buenas. Pero la verdad que sí, que siempre hemos congeniado mucho. Ahora estamos en una etapa que vivimos juntos y la verdad que yo creo que ahora es de las mejores etapas que estoy viviendo en mi vida. Sí que tiene sus malas, pero sobre todo buenas tiene muchas más. Cosas malas. Trae la lista, anda por ahí. Que se le cae. Cause you're a sky, cause you're a sky. Se le cae, literal. ¿Tenemos que irnos de viaje? Tranquila, chiquillo, recoge esto, tenemos que ir a hacer los papeles, tenemos que sacar el billete, Pues yo soy la... Yo sí que es verdad que yo soy más apretada y parece que me ahogo, pero él es mucho más tranquilo. Chiquillo, recoge esto, no me vayas dejando todo por medio, se le cae todo, siempre. Cosas malas, pues que habla muy fuerte, chilla mucho. Yo hay veces que le tengo que decir, Nieves, baja la voz porque me estás entrando por aquí y me estoy quedando solo. Habla muy fuerte. ¡Paquito! O le digo, otra vez lo mismo, si es que te lo tengo dicho, pero él le entra por aquí y le sale por aquí. Mira que intento gritar cada vez más, pero...
Y nada, que a veces muy pesadita, muy apretada, pero bueno, es lo que es ella. Si no fuese así, no sería ella. Tiene un carácter increíble. Nunca, una vez creo que se la habré visto, y es insoportable. ¡Pi! La idea de la boda, sobre todo, es idea mía. Yo siempre he soñado desde chiquitita ir de blanco y el ir a la iglesia y que te esté esperando la persona que más quieres en el altar. Y siempre se lo he dicho. Yo por el viaje, la verdad. Gordito, yo contigo te tengo que ver en el altar. Digo, es que tenemos que casarnos y estar toda la vida juntos. Es más por ella que por mí, porque yo sé que a ella lo que es la boda le hace mucha más ilusión. A mí también me hace mucha ilusión, pero yo el simple hecho de estar con ella a mí ya me hace feliz, la verdad. Y es la verdad que yo sé que lo hace por mí, porque él, la verdad, sí, le gusta, pero sí que es verdad que tampoco es una cosa que a él prefiere irnos de viaje, que ese sí que es su sueño. Pero yo sé que ese día es especial para mí porque es especial para ella.